me, she after my cheddar. She tryna get in my pocket, told me, and I ain't gon' let her be easy. Start some bullshit, you get your whole crew wet. La filosofía del Street Running on Sparkle véase la de conseguir les teves metes, els teus objectius i superar els teus pors, les teves pors. Aquí és el mateix. Si tu veus un obstacle, l'has de travessar, no has de donar un rodet. Busquem les petites coses que tenen per la ciutat i les aprofitem per fer el nostre deport. Aquest deport en si ve de França. Un noi anomenat David Bell va adaptar les ensenyances del seu pare i del seu avi, que era bomber i militar, i li van ensenyar el desplaçament en el medi natural. I en David, de petit, com el seu poble no havia parts, ho va adaptar per poder jugar sense parts, pues jugaven a superherois. I d'aquí va sortir el parque. Después hay gimnasios y estas cosas que te pueden ayudar a mejorar y estas cosas, pero lo básico lo aprendes en la calle. Se aprende solo, la mayoría de gente aprende sola. No es que cambie, sino es que, por ejemplo, gracias al parkour, sí, puedes olvidar tus problemas. Cuando tú estás entrenando o estás llevando tu cuerpo al límite, olvidas todo, solo te concentras en el movimiento, en que lo quieres caer bien. También lo ves como una superación a ti. El parkour hay mucha gente que lo toma como un deporte. Hay otra que lo toman como superación, como la vida misma. Hay muchas teorías y cada uno lo elige como quiera. Esto es un deporte libre y cada uno lo elige como quiera. Esto empiezas en el parkour y vas a tu bola. Es un deporte urbano, se conoce como uno de los principales urbanos y tal. Y al principio lo veía solo como un deporte. Dije, bueno, a ver, parece divertido y tal, pero ahora ya lo veo pues como una nueva, como una vida nueva. Por ejemplo, hay gente que el parkour, como ve a gente saltando por los muros y corriendo y todas estas cosas, se piensa que es vandalismo, o que se están robando o se están escapando de algo. Nos han hablado, nos han dicho, tened cuidado, pero nunca ha sido en plan, iros de aquí que estáis destrozando todo. Sí, porque en internet, por ejemplo, nosotros aquí en Mallorca hay una página en la que gracias al internet hacemos quedadas y quedamos para entrenar. Aparte también como multimedia para darse a conocer en vídeos y estas cosas también se puede para quedar en grupo. También para hacer foros, ¿verdad? Páginas web de parkour. Hay una de aquí, de Peca Mallorca. Nosotros somos un equipo Illimit que, bueno, quedamos la mayoría de veces nosotros solos para entrenar, básicamente para ir mejorando. Hay riesgo, tú sabes el riesgo que hay y lo bueno es que te vas a lanzar a ello sabiendo el riesgo que tiene. Claro, eso es superación. Es con tu vida, con tu cuerpo lo que haces. No es como un videojuego que si fallas puedes volver a empezar.